Noticiero Nuevo Rumbo de la Arquidiócesis de Bogotá. Contamos lo que hacemos. Bienvenidos a Nuevo Rumbo, el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad. A continuación, nuestros titulares. La Iglesia Católica prepara sus templos con todas las medidas de bioseguridad en espera de la autorización de apertura por parte del Gobierno Nacional. La Arquidiócesis de Bogotá y el programa Camino, Verdad y Vida siguen trabajando en las periferias de la ciudad. En minutos, más información. La comunidad de religiosas Hijas de María Inmaculada y Corredentora representan a las congregaciones de Bogotá que atienden a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Estuvimos en su hogar, al suroriente de la ciudad. La Arquidiócesis de Bogotá entró a la tercera etapa del plan de evangelización denominado El Nuevo Ritmo. Nicolás Ruiz nos cuenta en qué consiste. Nuevo Ritmo es la tercera etapa del Plan E, que inició desde diciembre de 2019 e irá hasta diciembre del 2022. Es un caminar de más de 6 años implementando el plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá, donde nos invita a los ciudadanos a transformarnos en discípulos misioneros a través de una iglesia en salida. Ahorita que ya hemos iniciado el nuevo ritmo, pues lo que queremos es asumir ese nuevo dinamismo, ¿sí? Tras los pasos de Jesús, impulsados bajo el Espíritu Santo. Y con esa inspiración de Dios, realmente hacer una nueva presencia de la iglesia en la ciudad-región. Debido al COVID-19 y al confinamiento obligatorio, la Vicaría de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá ha tenido que adaptarse a nuevas maneras de evangelizar, por medio de herramientas y plataformas digitales. Nos hemos tenido que adaptar a este nuevo contexto, la virtualidad, y entender que la red digital no es un medio de evangelización, sino es un contexto, es una realidad, un espacio donde nos relacionamos con otros, donde hemos tenido que aprender nuevos lenguajes y nuevas formas de comunicar. Y así es, a través de las redes sociales de la Arquidiócesis, como nuestro Facebook, Instagram, Twitter y el canal oficial de YouTube, y además de una estrategia digital para sintonizar a los habitantes de esa ciudad-región a entrar en un nuevo ritmo, nos hemos adaptado para seguir la labor evangelizadora, participando e integrándonos activamente como discípulos misioneros en los ritmos que propone nuestra arquidiócesis. Soy Luis José Rueda, el nuevo arzobispo de Bogotá. Hoy quiero llegar hasta usted, hasta su corazón, para invitarlo a un nuevo ritmo. Usted dirá, ¿de qué se trata? Es un ritmo con Cristo Jesús. Empieza la semana con un nuevo ritmo. Hay un nuevo ritmo y el cuerpo lo sabe. Nicolás Ruiz, Noticiero Nuevo Rumbo, la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Así es, el ritmo lo pone Dios. Y desde el pasado 11 de junio, Bogotá tiene nuevo arzobispo. Se trata de Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Lo acompañamos en la ceremonia de su posesión a puerta cerrada en la Catedral Primada de Colombia. El Papa Francisco anunció el pasado 25 de abril que Monseñor Luis José Rueda sería el nuevo arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, reemplazando al cardenal Rubén Salazar Gómez, pastor por 10 años de esa metrópoli. Su posesión despertó todas las expectativas, no solo por la relevancia del cargo, sino por las circunstancias especiales que lo rodeaban. El cardenal Salazar, obispo dimitente, el nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor, los obispos auxiliares de Bogotá y apenas unos 10 sacerdotes, miembros del Colegio de Consultores, que es un cuerpo colegial de presbíteros que colabora con el obispo en el gobierno de la diócesis, estuvieron presentes en la ceremonia dentro de una catedral vacía y silenciosa que en circunstancias normales habría tenido un templo lleno de fieles. Es un poco triste porque es un momento muy importante para el pueblo de Dios. Pero también es cierto que muchos presencian esta celebración a través de los medios, ¿no? Y lo que le da a veces una difusión inédita, a pesar de la soledad en que se asume el oficio pastoral. Pero bueno, esa es la circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Te constituimos arzobispo metropolitano de Bogotá. La lectura de la bula, documento que contiene el nombramiento y su exhibición,
la entrega del báculo, que es el bastón del pastor que guía el rebaño, y la sede o cátedra, que es la silla que representa a la autoridad, hacen parte sustancial de esta ceremonia, por lo cual un obispo recibe su diócesis. Estoy sintiendo una profunda alegría llena de fe, sintiendo la cercanía de la Iglesia en un pequeño grupo, porque la pandemia nos tiene a todos en casa y en distintas situaciones. Uno como sacerdote extraña la comunidad, pero los medios de comunicación, ustedes, nos permiten llegar hasta las casas. Y todo el tiempo estuve pensando, estoy celebrando con una comunidad muy grande que en toda la ciudad y en todo el país están acompañándonos porque aman al Señor Jesús. Terminada la Eucaristía, fueron firmados los documentos pertinentes de la posesión. En la catedral prácticamente vacía, ante el Colegio de Consultores y con la presencia del señor Cardenal Rubén Salazar y de Monseñor Luis Mariano Montemayor, el nuncio apostólico de su santidad, ha tomado posesión como 41º arzobispo de la ciudad, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Aglaia Alvarado López para el noticiero Nuevo Rumbo, la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. La situación socioeconómica de las parroquias arquidiocesanas es preocupante a raíz del cierre de los templos durante esta pandemia. Pero ¿cómo podemos colaborar, ayudar y solidarizarnos? A continuación, el siguiente informe. La mayoría de las 297 parroquias que conforman el territorio de la Arquidiócesis de Bogotá se encuentra en una situación económica muy difícil, debido a que el 90% de sus ingresos provienen de las colectas, ofrendas y diezmos que los feligreses aportan. En las estadísticas que hemos hecho, los ingresos de las parroquias se redujeron entre un 60 y un 65% en promedio. El primer mes fue un mes muy crítico, hay que reconocerlo. Ya el segundo mes, el mes de mayo, fue menos fuerte en descenso. Y para el mes de junio, el descenso sí está entre el 60 o 65%. Llegó a ser casi el 85% en el segundo mes de la pandemia. El sostenimiento de los templos en los más de 4 meses que han estado cerrados ha sido crítico para los párrocos. Quisimos conocer de cerca esta realidad y visitamos la parroquia San Marcelino Champañat, ubicada en la localidad de Usme, y la parroquia Beato Miguel Rúa, en el sector del Codito, al norte de Bogotá. Económicamente, pues la parroquia, como dijo el señor arzobispo, estamos en bancarrota, porque de todas maneras la parroquia se sostenía también de los fieles, de la colaboración de los fieles. Las obras de la parroquia se sostienen también de esa ayuda. Los aportes claramente han disminuido, las colaboraciones de los feligreses también, pero así todo también tratamos de conseguir aportes desde afuera, pedirle a las comunidades cercanas, a los padres cercanos, a mi comunidad religiosa en particular también que nos puedan colaborar. Sin embargo, gracias a la colaboración de muchos fieles, amigos y por supuesto un gran esfuerzo de la Arquidiócesis de Bogotá, las parroquias han podido mantenerse a flote en esos duros meses. Bueno, cada uno puede aportar a su parroquia. Cada uno puede dejarle al padre una ofrenda, un sobrecito. Es lo primero que invito, a que los fieles no se olviden de sus parroquias, no se olviden de sus párrocos. No olviden que la parroquia no es solamente el párroco, que en todas las parroquias tenemos 2, 3 empleados. Entonces también a ellos hay que ayudarles a sostener. Que Dios bendiga eternamente su generosidad. En nombre del Padre, del Hijo. Y también a través de la campaña Camino, Verdad y Vida, una iniciativa de la Arquidiócesis de Bogotá y la Fundación San Antonio, tiene como objetivo recaudar fondos para contribuir al sustento socioeconómico de los párrocos que están pasando por situaciones difíciles debido a la crisis generada por el COVID-19. Por ti, por mí, por nuestra iglesia. Desde el sector de La Esmeralda de la localidad de Usme, Nicolás Ruiz, Noticiero Nuevo Rumbo, la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. El arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, dentro de sus múltiples actividades, está conociendo el territorio arquidiocesano. Vicarías, parroquias, sacerdotes, trabajo evangelizador. A continuación, entrevista central. Entrevista central. En días recientes, Su Excelencia se refirió al tema económico de la Iglesia. Ahora que estuvo en estas parroquias de los barrios más pobres de la ciudad, ¿qué encontró allí en el campo económico?
Bueno, la economía es uno de los indicadores del gran esfuerzo que están haciendo todas las familias. Y nuestra feligresía son familias de la informalidad, del empleo, del trabajo. Ese factor económico es muy importante tenerlo en cuenta. No porque la iglesia sea una empresa como cualquier otra empresa, sino porque está en el mundo, sin ser del mundo. Y entonces necesita para pagar los servicios, para pagar la nómina, para el sostenimiento. Pero al lado de eso tenemos que ver también unos signos de fraternidad enormes de parte de otras parroquias como la suya y de parte de la misma arquidiócesis, buscando vivir esa austeridad con solidaridad, ayudándonos unos a otros. Excelencia, y esto nos pone también en el tema de nuestros famosos templos cerrados. Y hay una gran inquietud de la feligresía o un gran deseo de que vuelvan a estar abiertos. ¿Cómo va ese proceso de prepararnos para la reapertura de los templos? Bueno, la Conferencia Episcopal Colombiana ha estado en cabeza de Monseñor Óscar Urbina y del secretario general Monseñor Elkin, trabajando con un equipo de sacerdotes, el padre Jorge Bustamante y otros, en esa relación con la Presidencia de la República, con el Ministerio de Salud, y han llegado ya a constituir y armar los protocolos para los templos. Sabemos también que eso es un gasto, sobre todo el gasto inicial para implementar en las parroquias los protocolos, pero hemos dado todos los pasos. Hemos sido coherentes en el sacrificio por la vida. Hemos mantenido los templos cerrados desde la primera quincena de marzo en todo el país y estamos dispuestos a que cuando el gobierno nos dé luz verde, y será diferencial dependiendo de la intensidad de la pandemia, habrá zonas de la ciudad y del país donde es más fácil la apertura dentro de unos meses. En otras tendremos que seguir sacrificándonos, pero templo cerrado e iglesia con corazón abierto para llegar a todos lados. Excelencia, usted quisiera decirle a los sacerdotes de la Arquidiócesis de Bogotá, a propósito de esa situación, como algún criterio, alguna sugerencia, mientras volvemos a abrir los templos, ¿cuál sería como la actitud o la línea de acción que usted quisiera sugerirle a los sacerdotes en este momento? Sí, son como tres líneas, Padre Rafael, para todos los sacerdotes de Bogotá. La primera, el Señor a través de su palabra en San Pablo a Timoteo le dice: cuídese usted mismo y cuide el rebaño. Yo creo que hay esa doble vía de cuidado. El sacerdote es un ser humano. El sacerdote se puede enfermar, el sacerdote se puede contagiar. Es cierto que estamos dispuestos al sacrificio, pero debemos cuidarnos por pedagogía y por amor a la vida nuestra y de nuestro rebaño. Entonces, primero cuidar. Y cuando decimos cuidar, es físicamente, es espiritualmente, es psicológicamente. Segundo, continuar utilizando los medios virtuales para llegar con la palabra de Dios, para llegar con la oración, con un mensaje de esperanza a todas las casas. Y en eso ha habido mucha creatividad. Y tercero, estar muy cerca de todas las situaciones para discernir el momento que está viviendo cada barrio, cada parroquia, discernir la dificultad, discernir para poder consolar, discernir para poderse ubicar en el servicio a esa comunidad. Y mientras tanto, vivir en la responsabilidad. Cuando el gobierno nacional nos dé las luces, nosotros estaremos también dispuestos a abrir los templos y a ir progresivamente acercándonos a la normalidad. Señor arzobispo, aquí donde estamos en el corazón del país, están la sede de las Cortes, la sede de la Alcaldía Mayor, la sede del Congreso y atrás la sede de la Presidencia. ¿Ya ha podido tener algún contacto con algunas instancias de las autoridades nacionales y distritales? Sí, con el señor Presidente de la República hemos estado desde el momento del nombramiento. Él tuvo esa cortesía, ese detalle de comunicarse, él y su señora, y hemos podido estar intercambiando. También con los altos mandos del ejército y de la policía. Con la alcaldía hemos interactuado a través de la Secretaría de Salud y hemos estado en esa sintonía, orando, acompañando,
valorando todo el esfuerzo que nuestros gobernantes están haciendo y buscando que ellos, en la medida de lo posible, puedan ser muy cercanos para que puedan servir mejor al bien común. Hemos visto que ha empezado a hacer unos mensajes vocacionales. ¿Cuál es su interés y cuál es su preocupación a nivel vocacional en esta urbe tan grande? La vocación sacerdotal es un misterio del amor de Jesús que nos llama por misericordia y nos invita. Entonces estamos mandando unas semillitas vocacionales a jóvenes que están en el bachillerato, que ya terminaron, que están en la universidad o que ya terminaron su carrera, diciéndoles el camino del sacerdocio es camino de Cristo. Y decía San Juan Pablo II, creer en el sacerdocio es creer en el amor que se vuelve servicio, que se vuelve ministerio dentro de la Iglesia. Y nosotros sabemos que el llamado debemos hacerlo permanentemente porque el Señor ha dicho, la mies es abundante y en Bogotá lo es. La mies es abundante y los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros. Y eso es lo que estamos haciendo. Pedirle con todo el corazón al dueño de la ciudad, al dueño de la mies, al dueño de la iglesia y del mundo, que envíe obreros, que anuncien el reino y la buena noticia del Evangelio. Excelencia, muchas gracias por estar en el noticiero Nuevo Rumbo. Y a todos ustedes, amigos que nos siguen por estos medios de la arquidiócesis, muchas gracias y seguiremos contándoles todo lo que la Iglesia hace en esta ciudad. Bogotá crece a un nuevo ritmo desde sus periferias y municipios más cercanos. Y la Arquidiócesis de Bogotá, a través del noticiero Nuevo Rumbo, registra paso a paso las acciones de este nuevo ritmo. Con sus 8 vicarías, desde la localidad de Usme, pasando por Ciudad Bolívar, recorriendo el centro de la ciudad hasta el norte de Bogotá, registramos las noticias de la Iglesia Católica. Iglesia, que es una sola, que actúa y trabaja unida. Noticias positivas, incluyentes, de la ciudad, con la gente y para la gente. Noticias que construyen, que evangelizan. Fueron aprobados por el Gobierno Nacional los protocolos de bioseguridad sanitaria para la reapertura de las iglesias. ¿Pero en qué consisten esos protocolos y cómo debemos prepararnos? Los casi 300 templos de la Arquidiócesis de Bogotá han implementado los necesarios y obligatorios protocolos de bioseguridad para abrir nuevamente sus puertas y recibir a los fieles ávidos de los sacramentos, en especial de la Eucaristía. Este protocolo incluye la inscripción previa con el fin de evitar cualquier tipo de aglomeración y controlar la cantidad de fieles por celebración, el uso de tapabocas, control de temperatura a la entrada de templos y capillas, desinfección de todas las instalaciones, así como de los zapatos y manos de quienes ingresan, distanciamiento físico de 2 metros entre personas, no arrodillarse, limitar los cantos, un solo lector y recibir la Sagrada Comunión en la mano. Para que las personas que decidieran cuando se apruebe la participación de la Eucaristía en el templo puedan hacer, dar la acogida, recibirlos e indicarles muy claramente todas las medidas y los protocolos que queremos tener durante este tiempo. La reapertura de los templos no depende de la Iglesia ni de los sacerdotes, depende del control epidemiológico, es decir, del aplanamiento de la curva de contagio y de la autorización de las autoridades civiles. Los párrocos ya están dispuestos, los templos listos y los fieles expectantes, pero deben asumir nuevos y sanos comportamientos por el bien de la comunidad y del cuidado de sus pastores. Yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros su propio cuidado y el cuidado de su comunidad. La iglesia que peregrina en Bogotá, con los protocolos ya implementados, espera la decisión de la alcaldesa Claudia López. Nos tocó tal vez el año más duro de nuestras vidas.
Y la fe nos da consuelo, nos da fortaleza, nos da esperanza de que a pesar de lo duro y lo difícil, vamos a salir adelante. En estos momentos, en julio y agosto, estamos pasando las semanas más difíciles de la ciudad este año. Razón por la cual los templos y otros sitios cerrados que tienen por ese riesgo de ser cerrados, poco ventilados, no es posible abrirlos por ahora. Estamos pasando justamente por el pico de contagio en nuestra ciudad y no podemos asumir ningún tipo de riesgo. Tengan la certeza de que después de septiembre, cuando ya esperamos tener una situación menos dura para nuestro sistema de salud, encontraremos la forma de encontrar el mejor piloto que nos permita volver a orar juntos, no solamente virtualmente, y que vamos a encontrar la manera de poder hacerlo después de septiembre cuando hayamos superado esta circunstancia muy difícil que estamos pasando. Los hábitos de participación en la liturgia cambiarán. Ahora se valorará profundamente la participación en la Eucaristía. No debemos apresurarnos, aunque todos tengamos el anhelo inmenso de asistir a la misa. Esa privación es también un sacrificio por el bien común. Las 300 parroquias bogotanas ya están listas para recibir a sus fieles. Que sea este el momento entonces para adquirir unos nuevos hábitos y disciplinas de autocuidado para poder asistir a los servicios religiosos. Aglaí Alvarado López, Noticiero Nuevo Rumbo, la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Y durante este confinamiento, las obras sociales que realizan las comunidades religiosas no paran, todo lo contrario. Es el caso del albergue Nuestra Señora del Milagro, o más conocido como Casa Juan Rey. Sebastián Sánchez estuvo allí. Al sur oriente de Bogotá, en la localidad de San Cristóbal, se encuentra el hogar de Nuestra Señora del Milagro, o también llamada Casa Juan Rey, albergue que ampara a niñas y adolescentes del sector que han vivido el flagelo de la violencia en muchas de sus manifestaciones. Este hogar es atendido por la comunidad de religiosas Hijas de Inmaculada y Corredentora, grupo que representa la misericordia de las más de 100 comunidades de religiosas femeninas que existen en la capital del país, según el directorio de la Arquidiócesis de Bogotá. Estas religiosas forman parte de una fundación peruana, y de hecho todas son nacidas en el Perú. Sin embargo, hace más de 22 años que están trabajando en Colombia con la niñez y juventud que se encuentran en situaciones vulnerables. En sí, el hogar es para todas las niñas que necesiten y que se dejen ayudar. Y ellas están con nosotros todo el tiempo, estudian, les enseñamos también lo que es la vida espiritual, les enseñamos manualidades, lo que es el catecismo. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de Cristo en el cielo. Inicialmente, el rango de edad de las niñas que atendían era de 12 años en adelante, pero debido a que los problemas aparecían desde muy temprana edad, decidieron voltear su mirada hacia la infancia y adolescencia. La casa tiene una capacidad para 35 niñas. Actualmente tienen bajo su cuidado 12. En tiempos normales, las pequeñas estudian en los colegios públicos aledaños y luego retornan nuevamente al hogar. Ahora, debido a la pandemia, algunas de ellas se encuentran preparándose de manera virtual. Las demás que se encuentran en vacaciones suman esfuerzos para ayudar al autocuidado de la casa en actividades como pintar. El prestar este servicio acá en este país lo hacemos con muchísimo gusto, con muchísimo amor, porque eso es la alegría de la religiosa, ¿no? El servir con amor, nosotros nos sentimos felices. En Colombia, como en el mundo, existen diferentes tipos de comunidades religiosas femeninas que se dedican a diversas tareas. Pero por naturaleza, todas van dejando permanentemente como parte de sus misiones mensajes de solidaridad, amor por los más necesitados, perdón y fraternidad. Dos de las principales virtudes que caracterizan a las comunidades religiosas son el empoderamiento y la autosuficiencia. Las cuatro hermanas que dirigen la Casa Juan Rey son quienes se encargan de gestionar los recursos económicos y en donaciones. Sebastián Sánchez, Noticiero Nuevo Rumbo, la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. La Arquidiócesis de Bogotá estrenó un nuevo sitio web del periódico El Catolicismo. Más ágil, más actual, más moderno. Con todas las noticias de la Iglesia Católica en el mundo, en Colombia y, por supuesto, de nuestra ciudad.
La nueva versión del periódico digital elcatolicismo.com.co fue construida con un sistema de gestión de contenidos bajo la plataforma Drupal, modular, multipropósito y configurable, que permite publicar artículos, imágenes, videos y audios de manera rápida y veloz. En esta nueva versión del catolicismo en ambiente digital, se proyecta con una presentación atractiva y moderna. Su diseño en Drupal es especialmente idóneo para construir y gestionar comunidades en Internet, también por su adaptabilidad en dispositivos móviles. El periódico El Catolicismo Digital nació en el año 2001, bajo la dirección del padre Enrique Castillo Corrales. Ha tenido 4 diferentes diseños y presentaciones, pero mantiene algunas secciones de origen como el editorial, noticias locales, nacionales e internacionales, opinión, entre otras. El catolicismo es el decano de la prensa en Colombia. Fue fundado por el arzobispo Manuel José Mosquera en 1849, época histórica en que nacieron muchos diarios en la ciudad de Bogotá. El catolicismo, aunque ya no es impreso, es el único que circula en la actualidad de manera virtual. El periódico El Catolicismo Digital lleva los valores del Evangelio. Es un medio de formación e información en el que se registran los hechos de actualidad del ámbito religioso, social y político. Johan Mendoza, Noticiero Nuevo Rumbo, la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Y necesitamos estar más cerca de Dios, especialmente en estos tiempos difíciles para la humanidad. Y una forma de hacerlo es a través de la música, que nos genera esperanza y nos fortalece. Nos acompaña Héctor Tobo y su más reciente trabajo discográfico Me Levantarás, junto a Andrés Cepeda. Hola a todos en el noticiero Nuevo Rumbo de la Arquidiócesis de Bogotá. Mi nombre es Héctor Tobo y como cantautor católico es una alegría muy grande compartir este mensaje de esperanza, hecho canción, Me Levantarás. Un pedacito de ello para ustedes. Ahora que amanece y veo una estrella, ahora que mis lágrimas las ha secado ya, ahora que de nuevo puedo ver el sol brillar, cerca, muy cerca has caminado, siempre has estado junto a mí. Ahora que te siento tan de cerca, ahora que veo esta realidad de entender que siempre habrá tormentas, pero me levantarás. Y hasta aquí Nuevo Rumbo, porque contamos lo que hacemos. Y recuerden, estamos en la tercera etapa del plan de evangelización, Nuevo Ritmo, juntos para evangelizar. Hasta pronto. Noticiero Nuevo Rumbo de la Arquidiócesis de Bogotá. Contamos lo que hacemos. Dieciséis nueve Media TV.